odontólogo José María Martínez. Hacemos una presentación. El doctor Jiménez es diplomado internacional en odontología integral, es docente, investigador, categoría 3, profesor titular, miembro fundador de la Asociación de Diagnóstico por Imágenes Maxilofacial de la República Argentina y también se desempeña como director del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. El doctor Flesia Germán se desempeña también como profesor asistente en la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes A de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba y también se desempeña como subdirector del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Odontología. Y el doctor Martínez es profesor asistente de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes B de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Como siempre, esta conferencia va a ser grabada y posteriormente va a ser colocada en el repositorio de las clases virtuales de la Escuela de Posgrado. Para una mejor organización le vamos a pedir a todos los participantes que durante todo el encuentro mantengan el micrófono apagado, no así las cámaras pueden estar encendidas. También le vamos a pedir que a medida que se vayan presentando algún tipo de pregunta o intervención, la vayan realizando en el chat del aula, de manera que la iremos recopilando y hacia el final de la conferencia la podemos resolver. Para aquellos participantes que deben o que deseen una constancia de asistencia a esta actividad, a partir de este momento, y escúchenme porque ya han puesto algunos de los nombres, nosotros no podemos entregar esa constancia si hay, están los datos incompletos. Vamos a necesitar en el mismo mensaje que envíen en el chat del aula, el nombre y apellido, el documento y el correo electrónico. Esos tres elementos deben estar, porque si no, no les va a llegar nunca la constancia. Y también les avisamos que luego de esta actividad se les enviará un formulario al correo electrónico con una pequeña valoración de esta conferencia que nos permitirá ir mejorando para el servicio de la propuesta de formación continua de la Escuela de Posgrado. Como siempre, vamos a agradecer especialmente al personal de apoyo tanto técnico como administrativo, las personas de Analia Rey y Ivana Torcivia, cuyos aportes para la realización de esta actividad es muy importante. Agradecemos entonces muchísimo la participación y la diferencia de estos tres docentes que van a compartir con nosotros gran parte de sus conocimientos. Así que habilito, doctor Jiménez, le habilito la palabra. ¿Estamos listos, Carlos? Sí, perfectamente, doctor. Bueno, buenos días a todos. Agradecer especialmente a la Escuela de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, a la Comisión de Formación Continua, doctora Elba Prioto, y a su coordinador, a usted, doctor Pablo Gijena, que nos han invitado a participar de este evento. Y también agradecer a todas aquellas personas posibles que hacen posible esta participación desde el punto de vista computacional, que no se ven pero están siempre presentes y hacen posible que este evento se lleve a cabo. En esta oportunidad vamos a hablar de las aplicaciones de la tomografía ecovolumétrica de Ascónico en odontología actual, pero quisiera expresar que este tema lleva bastante tiempo en desarrollarlo, porque necesita una etapa de formación y una etapa de entrenamiento. Intentaremos en este corto tiempo de dar los tópicos básicos para el práctico general, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Y quizás no van a quedar muchas cosas pendientes en este curso. Y quizás el día de mañana lo haremos en un curso más intensivo porque este tema lleva mucho entrenamiento y mucha formación. Es decir que el objetivo de esta charla es comprender un poquito más aquellos que manejan el tomógrafo volumétrico de Ascónico y que donde también lo vamos a desarrollar y más que la técnica en sí vamos a mostrar algunos tópicos de clínica tomográficas. Pero quería decirle que más allá de impartir conocimiento, nos gustaría que quede, o nos interesa que quede el concepto.
ya que a partir del mismo se generan inquietudes, y eso es lo que nosotros nos va a facilitar y lo que pretendemos que ustedes tengan en eso, ¿verdad? Bien, estamos en la transformación digital, que se refiere a esos pequeños y grandes pasos que nos simplifican nuestro trabajo, nuestro quehacer diario odontológico, y siempre aplicando un poquito más de tecnología. Y esto comienza ya a los fines de los 90 a nivel mundial, el comienzo de la digitalización de imágenes, tanto en medicina como en odontología, y obviamente en nuestro país siempre llega un poquito más tarde, alrededor de del año 2000, ¿verdad? Con el propósito, más que nada, de estos conceptos actuales de la tomografía volumétrica, es quizás sirva de guía práctica para la correcta utilización del visualizador, la cual permita al clínico obtener el mayor beneficio para sus pacientes mediante la generación de imágenes con una excelente definición y alta resolución visual de las diferentes estructuras anatómicas normales y o patológicas. Bien, nadie duda de los avances tecnológicos y perfeccionamiento del método de exploración, que como elemento auxiliar de nuestra información, hacen un complemento, bien digo, de esa información. Por consiguiente, el futuro de los odontólogos dispondrá, por las mismas razones, de recursos que permitirán perfeccionar la obtención de imágenes tradicionales, incluyendo la tercera dimensión, como consecuencia de la era electrónica y de la ingeniería en informática. La técnica de las cónicos, entonces, nos permitirá un escaneado y adquisición de un volumen específico de la cabeza del paciente y que genera una reconstrucción tridimensional. Doctor, disculpe, ¿usted quiere compartir ahora la pantalla? Sí, estoy compartiendo. Bien, le voy a indicar porque no se está viendo para todos, entonces. Para compartir la pantalla, va a ir hacia la zona inferior de su pantalla. Perdón, entonces no compartí. No, la zona inferior se le va a habilitar una franja blanca en la porción derecha, va a tener ahí... Presentar ahora. Presentar ahora, va a poner toda su pantalla, la opción de toda su pantalla, ahí le va a aparecer una ventana emergente, va a hacer clic arriba de la primera figura, eso le va a habilitar el botón de compartir. Le hace clic a la figura que aparece en la pantalla y le da compartir. ¿Ahí? Ahí se está compartiendo, doctor. Esperemos, o sea que no se vio nada del principio. No se vio. Se lo escuchó nomás. Y, doctor, le voy a pedir que abra ahora el PowerPoint, porque ya ahí está. Lo maximiza, oculta ahí, bien. Oculta, lo maximiza y ahí puede... Ahí abajo tiene la copita esa. Perfecto. Perfecto. Recuerde que usted no lo deja de ver, pero nosotros lo estamos viendo también, ¿sí? Sí, no me apareció, disculpe, no me apareció el logo de compartir, por eso me llamó la atención. Listo. Esperaba, doctor, que usted, doctor, me guiara, porque no sé si estoy con el camino correcto del MIT. Pero no me apareció el compartir, por eso pido mil disculpas. De todas maneras, se escuchó la parte teórica de lo que dice el comienzo y habíamos hablado de la era digital que estamos viviendo y de los avances de exploración en cuanto a los recursos que permitirán a los odontólogos perfeccionar las imágenes tradicionales de acuerdo a la era electrónica y la ingeniería en informática. Lo que vamos a ver entonces es un tomógrafo volumétrico digital de haz cónico, también se lo llama Convin, donde la particularidad que tiene es la presencia de voxel isotrópicos, en cuanto tienen lado y profundidad en igual tamaño. Entonces habíamos dicho también que las pesquisas científicas reconocen a las radiografías hoy en la actualidad con alto valor diagnóstico, es decir, que proporciona una información o indagación
que se hace de algo para averiguar la realidad o sus circunstancias. Por lo tanto, la técnica del ascónico proporciona imágenes tangibles, es decir que, o diagnóstico tangible, es decir que se puede percibir de manera precisa. Y habíamos comentado que esto nos permitirá hacer uso o una guía del manejo del visualizador, ¿verdad?, que es lo más importante de lo que pretendemos. Habíamos empezado en su momento con las imágenes tomográficas, con la tomografía lineal. Eso era lo que disponíamos en su momento y cada uno le sacaba rédito a los equipos o dispositivos que habían en su momento, y ya se habían empezado a utilizar estas lineales en odontología, especialmente en cirugía y en implantología. Y estas eran las imágenes, quizás analógicas o digitales, panorámicas, y el corte tomográfico, en este caso un corte frontal, que nos daba y nos proporcionaba la tomografía lineal. Eso ha cambiado, por lo tanto, hoy tenemos distintos tipos de tomografía. Esa tomografía lineal prácticamente, no sé, no ha desaparecido, porque quizás en algunos lugares estén todavía funcionando, en lugares recónditos del país. Apareció la tomografía axial computada, denominada TAC, y usábamos el TC Médica o Medical Dental Scan. Hoy en día tenemos la tomografía multislide o multicorte, que también es volumétrica, y para nuestra especialidad odontología aparece la técnica del ascónico o convin, y sobre eso es lo que vamos a desarrollar o hablar en este momento. Mostramos una multislide y vamos a ver un poco rápidamente el principio de la tomografía del ascónico. Decir que su nombre indica, consiste en un generador de rayos Röntgen, que emite un haz abierto en forma cónica en una rotación completa de 360 grados para un maxilar o 90 grados un hemimaxilar, que recorre todo el volumen a escanear el tejido seleccionado, llevado a una matriz, a una ecuación matemática de algoritmo matemático, donde allí se va a conformar la imagen de esta, para ser analizada sobre esta imagen que acabamos de obtener. Esta es la representación de un solo giro. Y este es el multislide o el dental scan, donde tiene múltiples giros alrededor de la zona que ustedes prescriben, ¿verdad? Eso es lo que hace la gran diferencia entre la tomografía de ascónico y una multislide o multicorte, que hace que gire muchas veces alrededor. Consecuencia de esto, el ascónico hoy en un solo giro disminuye notablemente el tiempo de dosis efectiva del paciente en cuanto a la absorción de radiación, cosa que no ocurre tanto así con las tomografías médicas. Por lo tanto, ese es el mayor valor que le damos a este tipo de tomografía. Entonces, el equipo de rayo, que gira 360 grados alrededor del área seleccionada, y ese es el principio del cual va a obtener un volumen pasado a algoritmo matemático, a un sistema computacional, donde allí prácticamente se forma la imagen y se va a analizar y se va a planificar los distintos casos que nosotros derivemos a los centros radiológicos. Hoy en día los escáneres de tomografía computada de ascónico o COMBIN proveen una adecuada calidad de imagen para exámenes dentomaxilofaciales, generando más dosis efectiva al paciente considerablemente menores que las tomografías computadas multislide. Bien, acá estamos refrescando el concepto anterior, entonces,
de cuál es importante esta patología para nosotros los odontólogos. Bien, en el mercado existen una gama y una gran variedad de equipos de ascónico. Prácticamente me están faltando inclusive algunos equipos porque ya no me entran más, porque cada uno ha desarrollado y perfeccionado esta técnica de ascónico. Yo no quisiera entrar en ver cuál es el mejor o el peor equipo. No, creo que todos los equipos aportan lo suficiente para mejorar nuestras imágenes, nuestros diagnósticos, nuestra planificación y pronóstico de nuestros trabajos. Yo no puedo decir cuál es el mejor. No me pidan cuál es el mejor. Yo sé cuál es el mejor, pero no lo puedo decir, porque todos aportan algo. Uno más, es decir, que hay equipos más austeros hasta el más sofisticado. Eso lo conocemos. Pero todos aportan. Simplemente que hay muchas diferencias entre un equipo y otro en cuanto a las prestaciones que ofrecen los distintos fabricantes. Por lo tanto, cualquier equipo, digo, que es útil para utilizarlo en nuestra práctica odontológica diaria. Por ejemplo, acá estamos viendo el Morita, que es un equipo muy sofisticado y que prácticamente presenta una característica de presentar 5 FOB o ventana. Esa es otra característica de los equipos, ver qué equipo dispone cada uno y que se familiarice con cada equipo del que está trabajando, ¿verdad? Porque insisto que eso lleva a la formación y al entrenamiento de cada uno en base al equipo que están derivando o trabajando cada uno de nosotros. Entonces, hay equipos, por ejemplo, que tienen un FOB o ventana pequeña, que quizás algunos lo llaman endodóntico, pero quizás no todos los equipos tienen esa capacidad de disponer estos campos de visión. De todas maneras, se mantiene la alta resolución tanto en el pequeño como en el alto volumen de la ventana o FOB. Sí, la mayoría tienen 3, que es el pequeño. Algunos no, dije. Este quizás sea el endodóntico. El mediano, para los maxilares. Y el largo, para la reconstrucción de toda la cabeza del paciente o del macizo cráneo facial. Este es el campo de visión o FOB. Y cada uno de ellos tiene un protocolo de corte. Un corte axial, de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, como ustedes quieran verlo. Un corte coronal o frontal, de frente al paciente. Y un corte sagital, que son cortes de derecha a izquierda, que van a reconstruir un volumen, ¿verdad? Entonces, sobre este protocolo de corte se va a basar la tomografía volumétrica de ascónico. Quería comentar, no sé si había comentado, de que también la multi-slide es una tomografía volumétrica también similar a la del ascónico. La primera desventaja que quiero que resaltar es que también tenemos dificultades con esta tomografía. Son los ruidos y el ring hardening artifact. Los ruidos, cuando hay muchos metales en la boca del paciente, muchas restauraciones protéticas, a pernos colados, a coronas metálicas, se hace muy difícil por los destellos que ocasiona y se presentan las imágenes. Pero quizás otro también problema que disponemos es el Wing Harden Artifact, es decir, que cuando la radiación se proyecta sobre un área de alta densidad, como en este caso un metal, va a provocar una sombra perimetral hipodensa. Insisto, sobre un elemento hiperdenso, una sombra perimetral
tipo densa, que nos está diciendo acá que esto está desadaptado, pero no es correcto. Esto es propio del Wing-Harden Artifact, por el cual esto es común verlas en las tomografías volumétricas COMBIN, porque esto es un detalle a tener en cuenta. No están desadaptados, no está flojo, está totalmente bien cementado, pero es un detalle que tengan en cuenta sobre esta situación. Esta tomografía volumétrica ha sido diseñada para todas las especialidades odontológicas. Quizás hoy en día la más utilizada son las endodónticas, las quirúrgicas a través de lesiones tumorales o elementos retenidos, y las lesiones periodontales que tienen un alto performance en cuanto a la definición que presenta este tipo de método. Vamos a entrar directamente a hablar un poquito de casos clínicos. Les recuerdo que somos tres oradores y tenemos muy corto tiempo, así que voy a limitarme directamente para el práctico general cuáles serían las aplicaciones en cirugía. La primer detalle que hay que ver en cirugía, siempre hay que presentar una radiografía panorámica, ¿verdad? Es indispensable inclusive llevarle al técnico, si disponen de una panorámica, ya sea analógica o digital, para que el técnico vea o delimite en su método volumétrico dónde está ubicada la lesión. Es importante la comunicación entre el profesional odontólogo con el técnico o el licenciado en videoimágenes para orientarlo más o menos qué es lo que pretendemos o lo que pretenden en lo que van a buscar como patología, ¿verdad? Y ya le voy a explicar por qué significa esto. Entonces, ¿en cirugía para qué? Y esto justifica, pues tenemos dos elementos retenidos en estrecha relación con el conducto o el canal dentario inferior. Por lo tanto, esto amerita tener una imagen 3D en cuanto a un método volumétrico. ¿Dónde más? En fracturas dentarias y en lesiones tumorales. Esto también es para prescribir una tomografía volumétrica. Siempre tener presente, antes que nada, como mínimo una panorámica. En elementos retenidos, que ya se visualiza una lesión radiolúcida en este caso, porque es una imagen analógica de ambos terceros inferiores en una posición atípica. Y esto es lo que quería decir. Normalmente, cuando uno prescribe una tomografía y tiene que derivar o comentarle al técnico qué es lo que están buscando, si eso es prácticamente para que decida el técnico y decida qué tipo de FOB o ventana va a utilizar. Porque si van a usar para un solo maxilar, o en este caso la mandíbula, y si el elemento retenido está en posición horizontal, mesioangular, el FOB para mandíbula corta 2 milímetros por encima de la rama del maxilar, de la rama de la mandíbula. Por lo tanto, va a cortar a la altura del cuerpo del tercer molar y no permitiendo la visualización de la terminación de los ápices radiculares. Por lo tanto, aquí el técnico va a decir, no, voy a tener que tomar un FOB más grande o usar el FOB grande o al largo para registrar ese tercer molar que no se va a visualizar si ustedes prescriben un solo maxilar, en este caso, en un tercer elemento retenido. Si acá estoy viendo una tomografía panorámica volumétrica, bueno, tengo margen de los 2 milímetros, es decir que aquí podría entrar un FOB o ventana para una mandíbula correctamente y no poder utilizar un FOB grande, ¿verdad? ¿Y por qué amerita una tomografía?
por la relación del canal dentario y este quizás el más comprometido de los dos terceros molares de este paciente. Lesiones tumorales. También está, hay que usar FOB grande porque va más allá de los 2 milímetros de visualización de la mandíbula, en ese caso de la rama. Y estos son los distintos cortes, los axiales, los sagitales y los frontales o coronales, donde podemos ver ahí marcado la presencia del conducto dentario inferior, que es donde mejor se observa la relación de la patología con el canal dental inferior. Otras partes de las especificaciones o indicaciones son una cirugía ortognática. Entonces podemos planificar o a su vez después ver cómo ha quedado nuestra cirugía ortognática. Y bueno, ahí estarán viendo las placas de osteosíntesis. Bueno, aquí lamentablemente fue directamente hacia el ápice dentario. Las placas de osteosíntesis, muy cerca del dentario inferior, y prácticamente diría que estuvimos ahí. Ahí. Quizás lo haremos tocado. Y esta es la radiografía panorámica, donde ven todo el desarrollo del tratamiento ortognático, de cuántas placas se ha puesto, dónde, cómo, y acompañado por un tratamiento ortodóntico propio de las cirugías ortognáticas. Las placas de osteosíntesis, las tachas o tornillos, muy cerca del ápice, y prácticamente aquí ha roto ya en la porción apical y ya es una iatrogenia provocada por esa placa o ese tornillo, lo mismo que aquí. Múltiples fracturas también se van a utilizar en cirugía. Siempre la panorámica tomográfica, múltiples fracturas dentarias, óseas y de los cóndilos bilaterales, lado derecho, lado izquierdo. Allí, en la mandíbula, en el cuerpo mandibular, y la cabeza condilar del lado derecho y del lado izquierdo. Una de aproximación, entonces, lado derecho, lado izquierdo, allí se ve el elemento fracturado. Podrá ser la vertiente anterior del cóndilo o del tubérculo articular. Hacemos una tomografía axial. Y ahí está la erosión propia de la cabeza del cóndilo. Entonces, esto nos estaría indicando que este pequeño trozo de fractura pertenece al cóndilo izquierdo. También vemos en la panorámica múltiples fracturas que después llevado a la tomografía volumétrica, vemos que tiene prácticamente múltiples fracturas craneofaciales. En este caso, quizás no es conveniente sea que se realice una COMBIN. Aquí quizás lo ideal sería usar una tomografía computada multislide o multicorte, porque son varios los elementos, segmentos fracturados, y quizás la utilidad de la multislide supere en este caso a la COMBIN. Por lo tanto, este es un caso a tener en cuenta. Los múltiples fracturados o traumatizados, a veces hay que decidir si hacemos una COMBIN o ascónico o directamente derivamos a hacer un multicorte o multislide médico, ¿verdad? Que también es volumétrico. Entonces, en este caso, ustedes tendrán que decidir
y prescribir de acuerdo a lo que considere necesario para este tipo de pacientes. ¿Dónde vamos a usar en cirugía de implantes dentales? Bueno, entonces no había tomografía en su momento, era la lineal y con eso se conformaba más. Lo que pasa es que hoy en día ya estos son implantes un poco ya pasado de moda, ya no se están usando este tipo de implantes y se ponían los implantes y no se medía y no se tomaba en cuenta la longitud del mismo y entonces siempre había iatrogenia, ¿verdad? Hoy en día quizás aquí en los presentes estén presentes muchas personas jóvenes, es decir, que son nativos digitales y hoy en día la curiosidad, ¿verdad?, hace que se maneje el visualizador perfectamente bien, que ya van a hablar mis compañeros, colegas. Aquí estamos trabajando con un plan Meca Romexis para que vean cuál es el protocolo con los distintos herramientas que van a utilizar y el tipo de segmento que van a utilizar y las distintas herramientas, al cual podemos, por ejemplo, perfectamente dibujar la trayectoria del conducto dental inferior hacia el emergente mentoniano y medir, por supuesto, para ver el largo y ancho del implante que vamos a utilizar sin afectar o afectar el dental inferior. También para aquellos casos donde el paciente necesite una rehabilitación superior en este caso, y estamos viendo la gran reabsorción de las crestas alveolares, por lo tanto, no queda otra alternativa si el paciente desea, no queda otra alternativa, decía, de que lleve a un elevamiento del seno maxilar. Entonces, si el paciente decidió, hacemos la tomografía y vemos que del lado derecho prácticamente no hay nada que de cortical ósea para colocar un implante. Entonces, vemos en los cortes axiales lo mismo, no hay lugar para o zona para receptores de implantes y se decide hacer un injerto óseo. Entonces, ahí estamos viendo los cortes coronales del levantamiento del seno, los sagitales y los axiales, ¿verdad? Muy significativo el corte sagital, con esa imagen hiperdensa del relleno, con un seno bien limpio y codenso, y hemos levantado prácticamente casi 20 milímetros, o sea, 2 centímetros en el corte frontal. En este caso, se está viendo cuál ha sido el efecto del relleno, cómo está ubicado el relleno y si hay permanencia de algunos espacios vacíos que no se han podido ocio-integrar. Por lo tanto, estamos dentro de un tratamiento exitoso. Otras veces controlamos implantes en relación con el dentario. Nos llama la atención este implante que es muy largo y muy cerca del agujero mentoniano o del emergente mentoniano. ¿Cuánto mide este implante? Y prácticamente casi 17 milímetros. Hacemos el corte sagital y coronal. Y efectivamente ahí está afectado el agujero mentoniano. Por lo tanto, esto no ha sido bien planificado, no ha sido bien medido y por lo tanto quizás tengamos consecuencias con el paciente. Lo mismo que este caso, no se ha valorado el alto en cuanto a la zona receptora de implante, y concretamente ha ido a parar al dentario inferior. El corte frontal o coronal oblitera totalmente el dentario inferior. Se lo ha retirado y ahí están viendo perfectamente el perfil de cómo se ha afectado esa,
el sedentario inferior y acá con otro tipo de contraste. Bueno, en conclusión, para implante debe ser casi de rutina quizás en la colocación de implante, y más cuando tenemos zonas dudosas o estamos al límite del dentario inferior, del seno maxilar, de estructuras anatómicas importantes, por lo tanto, estos signos van a ayudar perfectamente en la planificación de nuestros implantes, como en este caso, por ejemplo, lo estamos planificando. Vemos la zona de déntula o receptora de implantes, la colocación, la orientación del implante. Esto es fantástico desde el punto de vista de la planificación. Zona del lado derecho. La orientación de implantación del implante o el eje del implante en cuanto a la zona receptora. Y los implantes colocados correctamente en largo y en ancho maxilar. Y obviamente en una reconstrucción multiplanar, en el renderizado de este tipo de casos, vamos a ver los implantes y vemos cómo hemos dibujado el conducto dentario inferior, donde se han ubicado los implantes en relación a ese conducto dentario. Prácticamente es lo correcto que exista una distancia prudente en relación al dentario inferior. En endodoncia, voy a mostrarles aquí los cortes axiales, que son los más significativos del maxilar superior. ¿Para qué? Para visualizar la orientación de la cámara pulpar y la entrada de los conductos radiculares. He hecho varios cortes. Acá estamos a nivel de la corona del elemento dentario. A la entrada de los conductos vemos que los dos premolares con dos conductos radiculares, la entrada de dos conductos radiculares, esa imagen hipodensa. A la altura del tercio medio radicular se siguen visualizando los conductos radiculares. Ya a nivel apical comienza a aparecer ya estas imágenes hipodensas, que es el comienzo del seno maxilar. Más abajo, más apical, donde se ubican los ápices en relación al seno, lo mismo. Y en el maxilar inferior hacemos exactamente lo mismo. Los cortes axiales son ideales para ver la anatomía y la entrada de los conductos radiculares. Ahí nos está llamando la atención este elemento, primer molar, y esa raíz distal tiene dos conductos radiculares. Quizás en una imagen analógica periapical, por superposición, no se vean esos dos conductos. Por lo tanto, la tomografía volumétrica es la que aporta este dato importante. Y ya vamos a mostrar un caso clínico. La pregunta es, ¿a todos los tratamientos endodónticos le pedimos una tomografía volumétrica de ascónico? Y no. Lamentablemente, en nuestra experiencia en el servicio, las realizamos cuando ya vienen los fracasos endodónticos, cuando prácticamente hay conductos sin obturar o el paciente viene con cierta dolor o molestia y que viene de larga data, es decir, que no es de ahora, ya hace un año, nunca pude solucionar este problema de dolor en esta pieza dentaria. Y hacemos una tomografía volumétrica y entonces efectivamente vemos que allí encontramos las fallas endodónticas, ¿verdad? Distintos cortes a nivel apical, ya bien apical, la presencia del conducto dentario inferior, esa zona hipodensa con dos líneas hiperdensas. Y por supuesto, queda ya la parte de ápices radiculares con el conducto dentario inferior más manifiesto en este caso. Muy bien, paciente que viene con dolor, post-tratamiento endodóntico, vemos una imagen hipodensa, mejor dicho, radiolúcida porque es una placa analógica. El conducto aparentemente bien tratado,
ha llegado a los límites que corresponden endodónticamente, pero en la tomografía volumétrica empezamos a ver distintos cortes y ya vemos nítidamente, esto es lo que más aporta a la tomografía, esa imagen hipodensa sobre la raíz distal de este molar. Y aquí, trabajando con lo distinto, con las herramientas, vemos un conducto distal no tratado. Este es el problema, entonces, de esta patología hipodensa. Ahí está ubicado. Ahí está ausente el tratamiento endodóntico. Y en el periapical, la imagen hipodensa de la lesión periapical. Este es el conducto sin tratar. Esta es la reconstrucción multiplanar. Y esta es otra forma de ubicar y estudiar y analizar esta patología en cuanto al tratamiento endodóntico. Ahí está ubicándose el tratamiento sin tratar que ha originado semejante patología periapical involucrando dos elementos dentarios. El corte coronario frontal, ahí está ubicado el conducto sin tratar. ¿Dónde más en endodoncia vamos a utilizar? En la localización de conductos sin obturar. Aparentemente, esta imagen periapical, dolor del paciente, vemos una imagen radiolúcida en esta periapical y entonces hacemos la tomografía. Vamos viendo con los cortes sagitales. Corte sagital, vamos trabajando, vamos viendo el comando y ahí vemos ese conducto sin tratar. Nada que ver esta imagen con la imagen original analógica. Y a su vez, en el corte sagital, vemos la fenestración, dehiscencia del tejido o de la tabla ósea externa producto de esa patología periapical por un conducto no tratado. Un corte a nivel apical y un corte más arriba para ver la entrada de los conductos. ¿Qué más nos aporta la tomografía de ascónico volumétrica? Las falsas vías. Tratamiento endodóntico, incompleto, aparentemente no hay cono. Vamos viendo las imágenes tomográficas y en el corte sagital que vemos, bueno, que confundió el colega la entrada del conducto. El conducto está allá y prácticamente ha perforado la raíz en la cara vestibular. No solamente ha perforado la tabla vestibular, sino que impactó sobre el tejido blando y llevó elementos medicamentoso hacia el tejido blando, que aquí lo estamos viendo con esa imagen hiperdensa en el sector del labio posiblemente. Entonces eso es lo que aporta la tomografía. ¿Qué más vemos? La analógica. El tratamiento de conducto aparentemente bien, su cono correcto, una imagen radiolúcida, pero en las tomografías volumétricas empezamos a manejar el software y vemos que la patología es más nítida, pero con un cono hiperdenso pasando prácticamente varios milímetros del ápice donde tendría que haber terminado el tratamiento endodóntico. Por lo tanto, está actuando como elemento extraño este cono. Y a su vez, la reconstrucción o el renderizado de este sector, vemos que el falso conducto se originó hacia vestibular en este corte frontal o coronal. Y esto es lo que está originando esa patología. Y en el corte axial, ese punto hiperdenso es lo que está marcando que está fuera del elemento dentario. Un caso más. El tratamiento endodóntico, las imágenes tomográficas, conducto sin tratar allí de la entrada,
y prácticamente vemos la falsa vía a nivel de ese elemento sobre la pared vestibular. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen hiperdensa de la falsa vía. ¿Qué más? En colaboración de trepanaciones, vemos la imagen radiopaca periapical, dónde está ubicado el conducto y dónde fue ubicado la trepanación, digamos, la dirección de esa trepanación en este caso. Totalmente errática, pues el conducto está ubicado aquí. Entonces, esa es la zona trepanada, esta, allí está la entrada del conducto, en otro corte más abajo, más hacia apical, esta es la zona trepanada y esa es la entrada del conducto. Entonces, a veces cuando son conductos finos y no tan visibles en las radiografías convencionales, muchas veces te debemos recurrir a tomografía volumétrica para orientarnos en la trepanación. Como en este caso, por ejemplo, si yo a una periapical no veo bien el conducto en toda su extensión, en toda su longitud, pido una tomografía quizás endodóntica, con un FOB chico. ¿Y qué me aporta esta imagen? Que tengo la entrada del conducto, una calcificación hacia el tercio medio, y después del tercio medio sí aparece el remanente del conducto radicular con una lesión periapical importante. Lo mido, y para llegar a esa remanente de conducto dental inferior, debo pasar o debo llegar mínimamente a 13 milímetros y medio hasta llegar a encontrar el ápice o esa lesión periapical. Si no accedo a romper este puente dentinario, no voy a poder acceder a ese remanente del conducto radicular. La vía de trepanación, bueno, esto es lo que más aporta entonces la tomografía volumétrica. Sobre obturaciones. Bueno, vamos a ver este caso complicado, complejo, no se visualizan bien los conductos, se pudo realizar el tratamiento endodóntico y vamos a ver lo que pasó. Bueno, uno de los conductos, la raíz medio vestibular, se ha excedido en el límite, ha sobrepasado el límite apical, pero a su vez se ha perforado el piso del seno maxilar, se ha obturado el conducto en la medida que el endodoncista ha realizado, generando, digamos, una hiperplasia a un aumento de la membrana Schneider sobre la pared inferior del seno maxilar. Otro corte de la raíz histovestibular, y allí está ubicado el cono. Obviamente está actuando como cuerpo extraño este elemento. Lo mismo en esta imagen, la imagen frontal o coronal, y la raíz distovestibular. Y en un corte axial tenemos el engrosamiento de la membrana de Schneider con los dos puntos excedidos del límite de los conos de gutta-percha. Este quizás es un caso más demostrativo y que quizás haya tenido problema el paciente. Tratamiento endodóntico en un molar. Si el cono ha llegado hasta ahí es porque también se instrumentó hasta ahí, lo más probable. Entonces vemos una sobreobturación que llegó a la luz, a la parte media del canal del dental inferior, en un corte frontal lo mismo, ocupando allí
el conducto dentario inferior, la luz, y en un corte axial, ahí están viendo la luz del conducto, el excedente del conducto dentario inferior. Prácticamente este paciente es lo más probable que tenga algún tipo de sintomatología sensitiva. Lo mismo, se han sobrepasado y han llegado al seno maxilar con estas imágenes de puntos hiperdensos, que es la presencia de los conos de gutapercha. En este corte, el más significativo. Ahí, en este renderizado, en la reconstrucción 3D, ahí estamos viendo perfectamente la proyección y la prolongación del cono de gutapercha. ¿Para qué más? Para localización de canales. Un caso similar. Voy a apurar un poquito porque si no, no van a alcanzar a hablar mis compañeros. Lamentablemente es muy corto el tiempo y bueno, estoy tratando de mostrar para el práctico general lo que aporta la tomografía volumétrica. Bueno, ahí tenemos la deviación de un delta apical de varios conductos, cómo termina este conducto radicular en dos o tres conductos. En el caso son tres conductos, bueno, y tres conductos radiculares. En fracturas dentarias, también. Quizás la fractura dentaria hay que tener quizás un entrenamiento visual más fino, porque hay que ubicar perfectamente y recorrer muy despacio la barra de navegación para ver distintos tipos de fracturas de este elemento dentario. Entonces lo estamos viendo ahí perfectamente, cuáles son los distintos tipos de fracturas. En este caso, ahí está la fractura, en el corte tangencial, en el corte sagital, elemento 11, y la reconstrucción. Ese es el corte frontal y ese es el sagital. Siempre se nos presentan o se le presenta al endodoncista anomalías dentarias o también quizás lo deriven al cirujano. ¿Por qué? Porque hay un supernumerario ubicado sobre este incisivo central. Pero cuando tomamos una radiografía periapical vemos que no es un super, está superpuesto. Entonces, amerita que se haga una tomografía volumétrica, por lo menos con un FOB pequeño, el endodóntico. ¿Qué observamos? Que es un diente geminado. Es decir, que no es ningún supernumerario, lo que veíamos en la clínica, sino que está corroborando la tomografía volumétrica, es un diente geminado que tiene dos entradas de cámara pulpar y compartiendo un conducto radicular muy amplio. Y ahí estamos viendo la unión o la fusión del diente geminado. Lesiones no observadas radiográficamente con radiografías convencionales. Bueno, ya lo hemos visto. Me voy a apurar un poquito más. Y está ubicado en el espacio de furcación la lesión. Y a su vez hacia apical, elevando el seno maxilar. En periodoncia. Sabemos perfectamente que las imágenes o las series radiográficas de 15 películas nos informa un panorama de cuál ha sido o tal perjudicial ha sido la pérdida ósea a este paciente, si son simples, graves o complicadas. Estamos viendo una serie periapicales analógicas. Hacemos la panorámica nos da un margen más o menos aceptable, pero claro, esto nos está dando la panorámica, la presencia de una de las tablas, o la vestibular, o la palatina, o la lingual. Por lo tanto, no la estamos viendo en tercera dimensión. Pero cuando vamos a la tercera dimensión, vemos
la pérdida ósea, inclusive de tabla vestibular o tabla vestibular y lingual en esta lesión tipo envolvente, que hace que prácticamente este es una periodontitis ya grave. Lo mismo que aquí, la periepical, pero cuando vamos a la tomografía volumétrica nos está indicando la gravedad de la lesión periodontal. En este caso, la tabla palatina muy afectada, también con la vestibular. En ortodoncia, hoy se hacen las cefalometrías perfectamente, el ortodoncista pide una tomografía volumétrica y para ver qué, y para ver muchas cosas, para planificar su aparatología, para ver el diagnóstico y a su vez el tratamiento de la aparatología que va a utilizar y ver, por supuesto, el pronóstico. Muchas veces nos piden ver el resultado final de un tratamiento ortodóncico y dentro de estas herramientas de prestaciones que hace la tomografía, vamos a ver los espacios aéreos, ¿verdad? La nasofaringe y la aerofaringe. A su vez, algunos equipos como el que disponemos en nuestra facultad, que tiene el ProFace, nos van a dar una foto, el antes y el después, para ver cómo va evolucionando y va, en el tiempo va trabajando la aparatología ortodóncica para ver que el paciente se sienta a gusto y que nosotros como ortodoncista también nos guste el tratamiento que estamos realizando. Entonces, a veces se pide el ProFace simultáneamente para superponer las imágenes faciales del paciente con las imágenes óseas y dentales del mismo. O también para los espacios aéreos, para las adenoides, vemos el volumen, el ancho, ¿verdad? Siempre es importante para el ortodoncista ver las adenoides. Y acá estamos en una reconstrucción multiplanar en escala de grises para ver a este paciente que se le ha eliminado o quitado la aparatología ortodóncica inferior. Todavía le queda alguna parte en el maxilar inferior, pero la consecuencia de este tratamiento ortodóncico, estamos viendo la reabsorción radicular de estos dos elementos con gran pérdida ósea, que a veces es común y a veces no. Ahí lo estamos viendo a este renderizado. Prácticamente este elemento está sin soporte óseo, lo mismo que este otro incisivo lateral. Hay una gran pérdida ósea, quizás producto de la mala fuerza ortodóncica. Aquí lo tenemos al renderizado en color. Y lo podemos ver más nítidamente a esa pérdida ósea y a esa reabsorción radicular. Bueno, esto es lo que más aporta la tomografía para las ortodoncias. Rápidamente para la ATM es otro tema tópico a tocar para ver cuando son cóndilos normales, cuando hay agenesia de uno de los cóndilos o cuando hay una hipertrofia o hiperplasia en otro de los cóndilos. Por lo tanto, los cortes coronales para la ATM son lo que nos van a dar mejor valor diagnóstico en las articulaciones temporomandibulares. Los cóndilos, las corticales, los cortes axiales para ver los cóndilos, lo mismo. Para ver este cóndilo, que ya está erosivo, ya estamos con una especie de patología del lado derecho, ahí lo estamos viendo. Y a veces, muchas veces, cuando vemos la
radiografía panorámica, los que tenemos entrenamiento visual, nos llama la atención esta doble imagen o una doble cortical del cóndilo derecho. Seguro, como ya tenemos entrenamiento visual, acá hay un cóndilo bífido, por lo tanto, si tomamos una tomografía, efectivamente, ahí tenemos el cóndilo bífido de lo que estamos percibiendo y analizando en esa imagen analógica. Lo mismo, inclusive ha perdido la cortical este cóndilo bífido. Bueno, conclusión, quizás espero no haberme demorado mucho. La conclusión, me han quedado muchas cosas, pero tuve que apurar un poquito, discúlpenme. Pero la conclusión final del ascónico es importantísimo. Esta tecnología de punta que disponemos inclusive en nuestra facultad, hay que saber usarla y hay que saber prescribirla. Y termino diciendo que la técnica de ascónico está reconocida actualmente como el método de imagen seccional de referencia en odontoestomatología. De allí la necesidad de generalizar su uso. Pero, sin embargo, no se debe prescribir de forma sistemática, ya que debe considerarse sobre todo como un examen complementario a la radiología estándar 2D y a la clínica. Si tenemos ese concepto bien definido, entonces manejaremos mejor las decisiones en cuanto a la toma de una imagen tomográfica volumétrica del ascónico o combi. Bueno, hasta aquí, muchas gracias y quedo a tu disposición, doctor Gijena. Perfecto, doctor, muchísimas gracias, muy claro todo. Ahora sí lo voy a guiar para hacer la... Ahí dice dejar de presentar en la parte del medio a la izquierda. Sí, sí estoy. Ahí, perfecto, doctor. Y ahora entonces le vamos a dar pie a José María, que continúa, me parece, o Germán. Germán continuaba. Le habla José María, Germán continúa. Perfecto, Germán continúa. Listo. Gracias. ¿No se te escucha, Germán, a ver, habla? No se te está escuchando. ¿Ahí? Ahí se escucha perfecto. Porque tenía todo apagado directamente. Bueno, si quieres poner y compartir. ¿La cámara ya está prendida? Sí. Bueno, voy a poner la presentación directamente porque estamos medio cortos de tiempo. Un segundito porque no me deja compartir. Un segundito. Acá está. ¿Se ve ahí? ¿Estamos con la presentación? Sí, se está compartiendo, sí. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, rápidamente, porque estamos medio con el tiempo, medio apurado. A ver, Germán, todavía sí, no se sí. Ve la presentación en sí. A ver, poné esta. ¿Vos tenés el PowerPoint? Está puesto acá, yo lo tengo ya. Claro, no se está viendo. Solo estoy, a ver. ¿El sistema operativo es de Apple o de Windows el que tenés? Windows 10. Está bien. Entonces, deja de compartir, volvé a compartir porque no se está viendo el PowerPoint. Bueno, ahí vamos. Recuerda compartir toda la pantalla, cosa de que tome. Cuando pongo toda la pantalla, te veo a vos nomás. Si pongo pantalla compartida... Claro, pero es que... Una ventana me da la presentación de PowerPoint. Ahí va de vuelta, ¿eh? Ahí está. A ver, ahí está. Ahí comienza a verse, ahí está. Podemos poner en grande y se ve perfecto. Listo, perfecto. Bueno, estoy yo por acá, sí, estamos todos acá. Bueno, rápidamente, en este pequeño power que tengo acá, les voy a compartir algunas cosas que son, en realidad, algunos conceptos actuales específicamente de
el desarrollo que tiene hasta ahora la tomografía de ascónico, la tomografía volumétrica en realidad, y qué tienen que tener en cuenta específicamente cuando uno piensa que necesita, según su criterio personal, o sea, porque en realidad nunca hay que terminar de, hay que dejar de pensar que el criterio es personal. O sea, el odontólogo en su consultorio es el que va a pedir un estudio de acuerdo a lo que él considera. Ahora, la tomografía volumétrica, específicamente con el sistema generada por ascónico, ha evolucionado últimamente de maneras muy rápidas y el concepto de hace un par de años nomás ya ha cambiado en cierto sentido y ya vamos a ver en qué. Entonces yo acá le voy a marcar, esto va a quedar grabado, así que le voy a marcar algunas cosas específicas rápidamente de los cuales se tienen que fijar de acá en adelante, de lo que va a venir o lo que hay, o lo que ya está. Estábamos hablando normalmente de las ventajas que tenía esto, que el doctor nos mostró algunas y dio algunas, disculpen la velocidad, ¿no? Primera ventaja, elimina por completo superposición de imágenes. Esto, entiéndanlo que al ser, con la misma palabra, tomografía, está hablando de que es un corte, una sección, una rodaja, o como quieran llamar, de un espesor específico, que ya vamos a ver qué son los espesores y cuáles son los espesores, al ver solamente esa rodaja, obviamente no voy a tener imágenes por delante y por detrás. Solamente voy a tener la imagen. Es exactamente lo mismo, o la analogía más simple es cuando uno hace, en un preparado anatómico, un corte de determinado espesor de un sector. Por ejemplo, de... Estoy hablando sin términos anatómicos, pero de cabeza. Es un corte de un espesor de un milímetro. ¿Qué va a haber en ese corte? Va a ver específicamente si pasa un vaso en ese sentido, el espesor de ese vaso, pero no va a ver lo que hay detrás o adelante. Eso es eliminar la superposición de imágenes. ¿Cuán mejor va a ser esto? Mientras mayor dato reciba mi procesador para generar la imagen tomográfica. Y de ahí es donde uno después va a derivar el concepto, las imágenes que son de baja dosis, de alta dosis, las imágenes que me van a dar mayor nitidez o menor nitidez. La cantidad de información que recibe mi sensor para generar la imagen. Acá lo marco, reconstrucción tridimensional a escala real 1 a 1. Esto es real 1 a 1 a la dimensión que nosotros trabajamos. ¿Qué se entiende con esto? Que para que nosotros, que trabajamos normalmente a dimensiones que son milimétricas, digamos, no son submilímetro, normalmente son milimétricas. Nosotros cuando medimos para colocar un implante lo medimos, a lo sumo decimos que es 7,5 milímetros, 8 milímetros. ¿Cuánto mide este de, póngale, un quiste? ¿Cuánto mide este quiste en sus diámetros? Y va a ser 1,43, un centímetro, con, o sea, medimos milimétricamente igual a lo sumo décimas de milímetro. A esa escala de real de medición, que ya le voy a mostrar un ejemplo rápido, la reconstrucción tridimensional de la tomografía computada ascónica es, o se puede considerar real. No nos olvidemos que es una reconstrucción matemática a partir de múltiples proyecciones, y tendríamos que entrar a hablar de teorema de Radón, de bueno, cosas que no significan. Pero ¿qué pasa? Mientras más pequeño es, o menos datos tengo, menos real va a ser. Ahora, para nuestra práctica, se considera real 1 a 1, porque no necesitamos medida submilimétrica a una escala, que ya le voy a mostrar una escala, ¿qué hay, no? Bueno, la ventaja de la comodidad y la rapidez, o sea, de 10 a 40 segundos, dependiendo de qué es lo que busquemos. Eso es, y en eso se basa que los aparatos modernos, que ya le voy a mostrar un par, los nuevos, año 2019-2020, están como dejando de lado ciertos posicionadores también, ¿no? De cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque en 10 segundos no es tan difícil mantener a un paciente estático, digamos, entre comillas. Depende también de la edad, depende de la patología, pero esa rapidez y comodidad, y casi todos los nuevos aparatos vienen con el paciente sentado, más cómodo, no tanto parado, se va agregando cosas
digamos de a poco, la nitidez de la imagen. ¿Por qué la imagen es tan nítida? Por lo mismo que hablamos de la superposición de imágenes. Al no haber superposición, el corte que yo veo va a ser nítido. ¿Pero va a estar en relación a qué? Vuelvo a lo mismo, a la cantidad de información que yo le dé a mi procesador para generar la imagen. Dosis de radiación menor que con la tomografía convencional. Sí, eso está aceptado, está puesto. Ahora, habría que hacer todo un curso de lo que es dosis efectiva, dosis cosas, lo que es absorción y lo que esto es, porque yo a veces planteo mis dudas y las he planteado en un montón de lugares donde uno tiene que pensar que cualquier dosis de radiación, cualquiera, genera un efecto. Entonces, por más que acá la radiación sea menor, eso no significa que yo tengo que pedir tomografías a cualquier persona en cualquier momento, porque mi radiación menor sigue siendo radiación. Sigue siendo radiación. ¿Qué es un avance? Que en vez de pedir una tomografía multi-slice, pide una tomografía con sistema diascónico y irradio menos al paciente, sí, es real. Es real. ¿Cuánto menos? Depende, vuelvo a lo mismo, de cuántas proyecciones haga y cuál es la definición o nitidez que yo quiera. De eso va a depender, específicamente. Ventaja, manipular, medir y planear en cualquier PC, lo vuelvo acá, miren, lo que pongo acá, en amarillo, esto es lo que hay que pensar, cualquier PC, no cualquier PC. No cualquiera. O sea, porque decir que yo en cualquier mi computadora de escritorio que tengo en mi casa hace 10 años puedo abrir una tomografía volumétrica de ambos maxilares con un software 2019-2020, yo le diría que no. Entonces tienen sus requisitos técnicos. Y ya lo vamos a ver por la fábrica, o sea, para que nos pongamos de acuerdo. Costo para el paciente, yo le pongo en costo. ¿Cuánto es mucho y cuánto poco para el paciente? O sea, son ventajas que a veces se relativizan, ¿no? Sí, es más barata que una tomografía, digamos, multi-slice. Sí, puede ser. Sigue teniendo un costo. No sé si tomarlo como ventaja o como no ventaja. Yo diría que el costo para el paciente es más una ventaja para el dueño del aparato, porque el paciente se lo puede hacer. En teoría, para ser más barato, por ser más barato, pero ventajas. Desventajas. Bueno, en estas cosas son los que últimamente los constructores o los diseñadores de aparatos nuevos se han puesto a trabajar. Primero, movimiento del paciente, una desventaja. El paciente se mueve, no me sale bien. Entonces, han hecho hasta, miren, hay software específico para, digamos, minimizar el movimiento o, digamos, por aproximaciones matemáticas, estandarizarlo. Entonces el paciente se puede mover ligeramente o temblar ligeramente, ¿verdad? Y lo compensa el aparato, el software del aparato. Esto va en detrimento de la exactitud, ¿no? O sea, lo ideal sería que el paciente esté inmóvil, no se mueva, y el aparato realice su giro correctamente sin ese problema. Hay un concepto en fotografía, y hablemos de fotografía porque imágenes fotográficas, tomográficas, ¿no? Siguen siendo imágenes. Hay un concepto que no hay que olvidar. La mejor imagen que uno puede generar es la que después no tiene que procesar. Si la imagen está bien generada de comienzo, fotográfica, tomográfica, ecográfica, resonancia, la que quieran, si está bien generada de momento, es muy poco lo que hay que retocar, entonces es muy poco lo que se va a alterar. Y si uno quiere hacer trabajos, quizá no tanto en consultorio, porque uno ve más cualitativo, pero si quiere hacer trabajos cuantitativos, trabajos científicos, algo por el estilo, no puede tocar. No puede retocar. Porque eso va en contra de mi trabajo. Los artefactos. Hace varios años que venimos con el doctor Martínez, sobre todo, el cual va a hablar después, ya que está, le mando un gran saludo, porque hoy es su cumpleaños, o sea, está con nosotros en su cumpleaños. Estamos trabajando para disminuir los artefactos. El doctor Jiménez recién le nombró el Beam Hardening, uno de los artefactos que existen. En este momento en el cual se está mezclando
una imagen que era puramente diagnóstica, con tratamientos, como para hacer guías quirúrgicas, para hacer unas cuantas con cirugía, en prótesis, se están mezclando ciertas cosas. Estos artefactos atentan contra, digamos, la exactitud de un modelo que yo quiero generar. Entonces se ha trabajado mucho en esto, y ya hay software específico que disminuye los artefactos, y hay algo que vamos a hablar después, de los nuevos aparatos, que se ha hecho específicamente para tratar de minimizar esto. Esto no es un tema menor. Y las fábricas lo han visto que no es menor. Desventaja, el costo del equipo. Para Argentina son caros. Para Estados Unidos, Suecia, quizá que no. Para México, a través de Estados Unidos, probablemente no. Entonces, ¿esto atenta contra qué? Contra que nosotros no estamos con la tecnología de punta a punta. Los equipos de punta a punta van a llegar acá en unos años y cuando tengamos una relación costo-beneficio del que lo compra, mejor. Y esto que es muy importante, muy importante. El doctor recién habló de los nativos digitales. Sí, hay gente que es nativa digital, eso no significa que sepa hablar un idioma informático computacional. Este nuevo idioma informático tiene ciertas cosas que uno tiene que aprender, familiarizarse. ¿Por qué? Porque lo tiene que comunicar. El doctor dijo que comunicaba al técnico. ¿Cómo le comunica? Con un idioma informático de la tomografía lo va a comunicar. Entonces tiene que saber cómo. Si no sabe cómo, digamos, es una desventaja de por sí. Primera cuestión. Relación altura-diámetro del volumen de adquisición. ¿Por qué hablo altura-diámetro? Porque normalmente cuando se habla de FOV, campo de visión, yo soy, una persona me dijo que era purista castellano, porque no me gustan las cosas en inglés. Yo prefiero hablar de campo de visión. Es más fácil por decir FOV, ¿no? Pero el campo de visión. El campo de visión normalmente te lo ponen o te lo expresan como solamente con el diámetro, del diámetro, digamos, de ese cilindro que va a ser la adquisición. Pero ese cilindro que vemos acá, algunas muestras, pero vamos a ver mejor, o sea, tiene diámetro, pero tiene altura. Entonces, cuando se habla de, como se hablaba, o se hablaba, digamos, de, en cierto sentido, algunos campos de visiones localizados de 3 a 7 centímetros, una arcada completa, 7 a 10 centímetros, dento maxilofacial, o sea, ambos maxilares, dientes, cráneo facial, todo el cráneo, se hablaba de el diámetro, pero no el alto. Y el alto, si nos ponemos en los criterios de radioprotección, y nosotros pensamos que la absorción depende de la cantidad de radiación por superficie, no es lo mismo que yo tenga un, digamos, campo de visión de 3 centímetros de diámetro por 3 de alto, con esa colimación voy a irradiar 3 centímetros, que tenga de 3 por 5, voy a irradiar 5. Entonces, mi dosis efectiva aumenta, mi absorción aumenta. Entonces, ahí es donde entran mis dudas en ciertas cosas. Pero, ¿qué sucede acá? El campo de visión determina el segmento anatómico estudiado. Estamos de acuerdo, ¿no? Tenemos campos de visiones de 3 a 7 centímetros que estudia un diente o dos dientes. Un campo de visión de 10 a 15 centímetros de diámetro que estudia ambos maxilares. Y un cráneo completo de 17 centímetros en adelante que estudia el cráneo completo. Fíjense cómo la resolución, y acá entramos en el concepto del voxel, la resolución espacial. El voxel vendría a significar específicamente el espesor de, digamos, ese corte. ¿Qué espesor va a tener? En sentido, si fuera el sentido del protocolo básico, en sentido axial, en sentido sagital o en sentido coronal. Ese corte, en un estudio de 3 a 7 centímetros, un estudio de un diente, ese voxel puede variar entre 80 y 125 micrómetros, microno-micra, como lo quieran llamar, en un estudio de 10 a 15 centímetros de diámetro puede variar o puede llegar entre 125 y 300
micrómetros, micrón o micra, es lo mismo, y un estudio de cráneo completo a 300 micrómetros o micras. Esto es por una cuestión computacional pura, y también por la cantidad de exposiciones que le tengo que hacer al paciente para generar este nivel de resolución. ¿Cómo se debe entender esto? Cuando uno utiliza un campo de visión de tamaño grande para un estudio de un segmento pequeño, o sea, si yo pido un estudio de ambos maxilares para ver un diente, veo afectado la resolución de la imagen. Entonces, si yo quiero observar un diente, tengo que pedir un campo de visión pequeño sobre ese diente y le tengo que comunicar. Yo quiero que vos me... Después podremos decirle ortodóntico, endodóntico, aconsejarle, como lo quieran. Ortodóntico para este lado, endodóntico para este lado, como lo quieran llamar. Pero si yo tengo un FOB pequeño, aumento o disminuyo, digamos, porque aumento la resolución, pero disminuyo el tamaño del voxel, ¿y qué aumento? La resolución espacial y el detalle anatómico. ¿Qué es lo que yo quiero observar cualitativamente? Si yo estoy diciendo que el promedio de, por promedio, estoy diciendo algo, un ejemplo, el promedio del espesor del espacio periodontal, el espacio ocupado por el ligamento periodontal a nivel periapical, es de 0,2 milímetros o dos décimas de milímetro, que vendría a corresponder a 200 micrómetros. En un corte de 300 micrómetros, yo no lo voy a ver nítido. Yo para observar eso necesito un corte de 200 milímetros, micrómetros para abajo. Entonces, depende de lo que yo quiera ver, es el campo de visión que yo tengo que pedir. ¿Qué a mí me justifica esto? ¿Qué me justifica esto? Bueno, esto lo tienen acá, después de evaluar el que quieran, para las medidas, ¿no? Porque a veces nos olvidamos, decimos, me está hablando de micrómetro, ¿qué será? Bueno, micrómetro es eso, 0,001 milímetro, y la micra es lo mismo que el micrómetro o el micrón. O sea, cuando hablamos de 200 micras, hacémoslo en 200 micras, en 200 micrómetros. ¿Qué es el micrómetro? Esto, 0,001 milímetro. 75 micrómetros son 0,075 milímetros. Eso queda grabado, pero es la resolución de visualización. A este nivel vemos nosotros una tomografía. Entonces, conociendo que, primero, mi FOB va en relación a la nitidez que yo quiero, o mi campo de visión va en relación a la nitidez que yo quiero, y la nitidez que yo quiero va a ir en relación al tamaño del voxel que yo busco. En las reconstrucciones en tomografía computada de ascónico, tenemos vistas multiplanares, donde está el plano estricto, que es el que el doctor mostró, el sagital, coronal y axial, los, digamos el protocolo básico. Pero se pueden realizar planos oblicuos. Eso hay que meterse ya en el software y ya es una cuestión de estudiar en el software. Pero planos oblicuos para estudiar ATM en otras direcciones, los cóndilos, los dientes, etc. Hay un montón de, digamos, de aplicaciones de los planos oblicuos. Tengo la vista panorámica, sí o sí, en los visualizadores, que no es una radiografía panorámica, porque la panorámica tiene menor nitidez porque, digamos que, en su campo de visión o en el pasillo focal que tiene, es un promedio entre estructuras anteriores y posteriores. En cambio, la vista panorámica es un corte que yo lo determino y del espesor que yo determine del corte de, digamos, de la arcada dentaria. Entonces, si mi espesor es mínimo, no hay superposición de estructuras. Entonces, es mucho más nítido, pero de ese sector. Y si tengo tiempo, les voy a mostrar un ejemplo cambiando cómo a veces uno, eligiendo un sector mínimo, pierde todo otro sector. Corte transversal o transaxial. A partir de la vista panorámica, uno va a hacer cortes perpendiculares a mi vista panorámica, entonces va a hacer un corte en un diente específico perpendicular al eje de la arcada o al eje del hueso. El doctor mostró varios de estos cortes transversales o transaxiales cuando veía cómo se podía colocar un implante y con qué angulación se podía colocar el implante. Esos son los cortes transaxiales o transversales.
o paraxiales, le dicen algunos. Lo que pasa es que el prefijo para mí significa otra cosa. Me gusta más transaxial, pero lo pueden encontrar como paraxial. Y bueno, y la última reconstrucción es la volumétrica, que en realidad usa todos los datos por dos o tres algoritmos diferentes, depende de cada aparato. Va a ser una, el doctor dijo la renderización, sí, va a ser una reconstrucción tridimensional, pero con una vista en dos dimensiones. No perdamos eso de vista. Yo en la pantalla veo dos dimensiones, no veo tres. Lo que sí, puedo mover esa reconstrucción y verla en tres dimensiones. Pero mi imagen, la estática que yo veo, es en dos. Que lo puedo mover en tres es otra cosa. Y estamos hablando estrictamente de imágenes. Entonces, la multiplanar. Entonces yo tengo lo que es el corte sagital, el corte axial, el corte coronal, me paro en el mismo punto de los tres lados y veo la misma patología en los tres cortes. Amplia. Y bueno, yo sacaré las conclusiones diagnósticas de acuerdo a mi sapiencia o lo que no sea. Pero esto me lo permite automáticamente cualquier software de tomógrafo, cualquiera. Es más, este es un software, esta reconstrucción está hecha con un software, digamos, no un enlatado, sino un software genérico. Mientras tenga los datos, reconstruye. Lo que dijimos, la medición lineal, ¿por qué le pongo euclidea? ¿Por qué es la medición euclidea? O sea, la mínima distancia entre dos puntos. Dada por Euclides, Dios sabe cuándo. Fíjense, o sea, yo tengo acá una estructura hipodensa. No me voy a poner a diagnosticar qué puede ser esto con ruptura, con todo esto. Pero sí, tengo una idea de tamaño. 1,45 centímetros en ese diámetro, 1,20 en este, 1,29 en este. ¿De qué me sirve esto? Y me sirve bastante, y a los cirujanos le debe servir bastante más saber el tamaño. Pero, como lo voy a repetir, cada cirujano o cada persona que va a hacer esto tiene que hacer su propia interpretación y su propio, digamos, diagnóstico, pronóstico y qué es lo que va a hacer con el paciente. No se lo voy a decir yo. Fíjese algo, ¿no? Acá, ¿no? Fíjese esto que dice acá, City Bone, o sea, yo estoy usando la ventana de hueso acá, que esa es otra cosa que tienen, hay que fijarse, hay diferentes ventanas, dependiendo de lo que quiera ver, pero vuelvo a repetir, esto es a nivel informativo, pero permite medir, como les he dicho, a este, o sea, 120 milímetros, a este, digamos que es de 12 milímetros a este nivel, es medición 1 a 1. Bueno, vista panorámica, acá a ver si me permite, no sé si me va a permitir, pero en teoría debería, bueno, acá había un pequeño videíto, porque yo les quería mostrar en la vista panorámica, que es esta, cuando yo desplazo la curva que yo armé acá, la desplazo de vestibular hacia lingual, cómo empiezan a aparecer cosas en mi panorámica que yo en esta curva no veía o no veo. Bueno, en el formato de presentación no me permite el video. Bueno, esto era así. Cuando yo me desplazo, mi curva se desplaza de vestibular hacia lingual, y yo la puedo desplazar directamente en este software, de este remo, digamos, o de esta remo, porque se mueve así, ¿no? Aparecía hacia lingual dos supernumerarios acá, que no se ven ni acá ni acá, pero en la vista panorámica, cuando yo voy transportando la línea con la que la genero, los observo perfectamente. Entonces, una gran ventaja, y para mí una de las mayores que tiene la tomografía de ascónico, es que en la vista panorámica yo puedo generar tantas imágenes como vista yo quiera, o como curvas yo genere. Puedo generar una curva a nivel de vestibular, una curva media y una curva a nivel de
lingual. Me va a dar tres imágenes diferentes con tres cortes a ese nivel. Un montón de información. Muchísima. Que por ahí no se tiene en cuenta. Muchísima información. Es más, ¿por qué acá adelante no se ven los incisivos? Porque, fíjese dónde pasa la curva y la implantación de los incisivos, la raíz está en otro sentido. Entonces, en esta curva, si la raíz está implantada en este sentido, no la voy a ver, no la veo. Tengo que desplazarme hacia lingual para poder ver la raíz de los incisivos anteriores. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera ver, voy a generar mi curva hacia vestibular, hacia lingual, o voy a generar tres o cuatro. Me lo permite perfectamente cualquier software de cualquier aparato de tomografía dascónico odontológico. Voy medio rápido, pero lo nuevo. Y acá vamos a justificar algo que lo que dijimos recién. Lo nuevo. El CS9600 de Carestream, último. Casi todos ahora vienen con tres o cuatro cámaras que permiten ver en la pantalla la cara del paciente. O sea, lo estamos orientando al paciente de acuerdo a lo que la cámara me está mostrando. Paciente sentado, no solamente con un sillón retráctil para que ingrese una silla de ruedas, que es un poco más inclusivo, otro tema que también, porque a veces los aparatos antiguos no bajaban hasta que la silla de ruedas se pudiera... Las fábricas van, digamos, aplicando cosas que son útiles, ¿no? Hablábamos de tres campos de visión. Bueno, este aparato tiene 14. Tiene cuatro endodónticos, fíjese cómo lo da. 4x4, o sea, diámetro por altura, 5x5, 6x6, 5x8. Me adapto en estos 14. ¿A qué quiero? Entonces, tengo que conocer que el aparato... Lamentablemente este aparato todavía no está acá en Córdoba, pero tengo que hablar a donde yo tengo confianza y decir, bueno, voy a buscar mi aparato. Lo que le hablaba de las computadoras, cualquier CPU o cualquier procesador, cualquier PC, no. Para poder ver con el CC3D Imaging de Carestream, con el módulo de implante, necesito sí o sí un procesador i7, memoria de 8 GB en adelante. Tarjeta gráfica, bueno. Solamente en Windows, no trabaja en Mac, por ejemplo. Entonces, necesito una computadora y de ser posible de escritorio. Ya verás por qué, porque lo dice en algún lado. La familia Carestream. Fíjese, acá abajo, en aplicaciones, como el grande, el último, el que tiene 14 cosas hasta 16 por 17, permite prácticas ORL o... Ear, nose, throat, o sea, ORL en inglés, prácticas de ORL, implantes cigomáticos, es muy buena para cirugía maxilofacial, y si yo quiero hacer práctica general endodoncia, implantología, periodontitis, ¿para qué me voy a comprar este? Me voy a comprar este, que es muy buena para odontología general, pero no para las otras especialidades. Entonces, fíjense que hay de todos los aparatos, de la misma marca, uno tiene que ver para qué lo necesita, y si el aparato que tienen sirve o no sirve. ¿Sirve o no sirve? Una tendencia actual. Subir la potencia o el kilovoltaje de los aparatos a 120 kilovoltios, no a los 90 que tenían antes. ¿Por qué? Porque según dice, según el estudio que tienen, es que mientras más potencia o más kilovoltios, va a haber menos artefactos, menos bit hardening, menos estallidos, menos un cual cosa, tener fotones de alta energía. Tómalo con pinzas a esto. Esto es como lo publicitan. Pero normalmente la mayor de las exposiciones para cosas se dan entre 60 y 90 kilovoltios. Esto puede ser en alguna, pero estos aparatos traen pues, una potencia mayor. ¿Para qué? Para tratar de eliminar los artefactos. Por un lado lo hacían con software, en este lado lo están haciendo con prestaciones del aparato o características del aparato. Plan Mecaviso, último, el G7, también, fíjense, pantalla. No hay posicionador, simplemente hay una mentonera y un posicionador de nuca para mantener al paciente. Está la mentonera y el posicionador de nuca. ¿Qué tiene este? El FOB es móvil. ¿Qué significa de móvil? Que
De 3x3 a 30x19 yo lo manejo directamente desde mi pantalla. No es como el otro que tenía 14, 3x3, 4x4. No, no, yo acá le puedo dar 3x3, 4x3, 5x8, el que quiera. Hasta, como dice acá, 30x19 con una, sin una sola escaneo. Si hago dos escaneos, puedo llegar a 30x30, o sea, cráneo completo. Un stitched, lo que se llama acá un cosido, digamos, de dos. ¿A qué vino esto? Vino a satisfacer las necesidades de campo de visión de todas las especialidades odontológicas. Pasamos de los tres originales a tener 14 por un lado y a tener directamente variable en otro. O sea, los aparatos responden a lo que la odontología ha avanzado. Acá está marcado lo que yo quiero que vean, la estación de trabajo. Para imágenes 3D, en el Romexi 6, el software que maneja este aparato, I5 de escritorio o superior. I7 de escritorio recomendado. O sea, no notebook. De escritorio. 8 GB de RAM, yo lo llevaría 16. 8 RIA con una tarjeta de video funcionando. Y mi monitor, que eso es importante, tiene que tener una resolución de 1280x1024. Puntos por pulgada, PPP o píxel por pulgada, como quieran llamar. Puntos por pulgada me gusta más. O sea, monitor de alta resolución, un procesador de escritorio grande para poder trabajar con el software. ¿Y el software qué me permite? Fíjense, acá está la posición, pero me permite programas de 2D, en 3D, en programas de dientes, de mandíbula, face, programas de otorrinolaringología, programas especiales pro face, el slow motion que es para ver oclusión, impresiones de modelos, permite un montón de cosas, pero mis especificaciones técnicas son estas. Y bueno, y el último que les muestro, porque son en realidad acá en Córdoba tenemos CareStream, Sidona y el Axios recién, que vendría a ser el bueno, se me perdió la marca, no me importó la marca, pero fíjese, el Axios. ¿Qué tiene? Campo de visión de 5,5 a 17x13. ¿Qué dice acá, por ejemplo? Que tiene mayor nitidez del sensor. ¿Por qué? Porque tiene un sensor que recibe directamente radiación Röntgen. No recibe, no tiene un intermedio que es transformar radiación en luz para el sensor, sino que directamente recibe radiación. En ese intercambio aumenta la nitidez. Es técnico. Alta definición, resolución de hasta 80 micrómetros, que vendría a ser con mi FOB de 5x5, ¿no? Un brazo cefalométrico adaptable para derecha, izquierda, muy bonito, cada vez lo hacen más hermoso. Este creo que tiene luces posteriores, no se rían, ¿no? Pero tiene luces posteriores, que mientras el paciente mira, le ilumina en rojo, rosado, eso va cambiando para que no se distraiga, para que se quede quieto. O por lo menos así lo he entendido. 5x5, 8x8, 11x8, 17x13. Este, por ejemplo, no tiene lo que tienen los otros, llegar a 120 kilovoltios. Este llega a 90 nomás. Esto es, digamos, las especificaciones técnicas de, que ellos presentaron en la Asociación Dental Americana para que se lo, digamos, se lo homologuen al aparato. FOB máximo 17x13 aproximadamente. Y es, miren esto acá, lo que les decía, de las exposiciones. Baja dosis, 200 exposiciones a 360, volumen, ¿cuál es el volumen más grande? En alta definición, las exposiciones son arriba de 1500, dependiendo del volumen. ¿Qué significa esto? ¿Baja dosis? Sí, baja dosis porque hago menos exposiciones. Pero al hacer menos exposiciones, ¿qué logro? Menor nitidez. Ya de ahí le voy a dar paso al doctor Martínez, que va a hablar específicamente de cuál es la desventaja de esto. Pero si yo quiero alta definición y alta nitidez dependiendo del volumen, tengo que exponer mucho. Fíjense del anterior, del Ortofos SL al Axios al nuevo, en alta definición pasa de 800 exposiciones a 1500 para arriba. Esto me aumenta la dosis efectiva. Esto me la disminuye. Entonces, esto de que menor dosis va a depender de qué pida.
Y el software, que es el Synexis 4, fíjense, para estaciones 2D, bueno, esto es para ver panorámicas, pero para estaciones 3D, Windows 10 por lo menos, 8 GB, procesador de 4 cosas, porque este acepta procesadores AMD, quad-core 64 bits, no 32, tarjeta gráfica de más, mayor o igual a 1 GB, o sea, para arriba, disco duro mayor de 5 GB, tarjeta dedicada, DirectX 10, y para la resolución de, en este caso, de este software, de la pantalla, 1600 por 1200 píxeles. Esto sí o sí necesita una conexión HDMI. Olvidémonos del VGA. Sí o sí, conexión HDMI para esta resolución de pantalla. Bueno, esto, digamos un pantallazo, ahí lo van a tener grabado, ¿no? Yo les diría que lo que hay que fijarse es específicamente en esas palabras que yo he puesto remarcadas, que es lo que uno tiene que conocer, y es como, digamos, decirle, la actualidad es que los campos de visión tienen que ser adecuados a lo que uno necesita, los tiene que pedir, el técnico tiene que entender lo que uno le está pidiendo, porque el diagnóstico final, el pronóstico y el tratamiento corre por cuenta de nosotros, lo que pedimos. Entonces, hay cosas en este momento, si queremos trabajar con tomografía de ascónico, que no debemos conocer, desconocer, digamos. Por ejemplo, que si quiero trabajar con un solo diente de alta definición, necesito un FOB pequeño que me va a dar alta definición. Por ejemplo, para dar una de las ideas. Bueno, Pablo, ahí le doy paso a José María. Vamos a dejar acá de compartir. Perdón que se había desconectado y volvió a ingresar nuevamente. Bueno, gracias Germán, entonces se escuchó perfecto ahí. Perfecto, todo bien, fue medio rápido, pero... Todo bien. Hay que dar unas preguntas que las hacemos hacia el final, un par de preguntas. Y damos pie entonces al doctor José María Martínez, que aparte contamos que hoy es su cumpleaños también, así que valga el saludo de todo el aula al doctor por el cumpleaños. Así que lo dejo con el aula, doctor. Bueno, muchas gracias. Vamos a corroborar si se ve la pantalla allí y si se escucha mi audio. Escuchar, se escucha perfecto, si querés ir compartiendo. Es compartido, no lo tomo, a ver, vamos de nuevo. Germán, si querés cerrar tu micrófono por las dudas, así. Sigue estando activado, Germán, acá por lo menos se ve. Ah, no, ahí está perfecto. Ahí está presentando, José. Ahora puedes abrir la presentación. Ahí hay una leyenda que dice ocultar, le podés poner ocultar en la parte inferior. Y abrite el PowerPoint tuyo. ¿Abrí el PowerPoint? Sí, me ha... No, activa nuevamente donde estabas, activalo así como estaba. Ponele el... ¿Viste que hiciste la fijación del clips, ese que apretaste, volvelo a activar? Sí, le cuento, es una Mac y estoy usando la parte de Windows y a veces me hace estos conflictos. Bueno, deja de compartir y volvé a compartir para que sea más simple. Exactamente. ¿Ves que abajo está la leyenda del dejar de compartir? Perfecto, ahí está. Y ahora nuevamente. Presentar ahora.
La ventana vamos a poner. Ahí está. Informe completo. Ahí está. A ver, espérate, no se está viendo. ¿Te pusiste compartir toda la pantalla o compartir? Parte puse. Ahí está. Vamos ahí. Ahí se ve perfecto. Podés poner. Ahí se ve. Pantalla completa. Maximiza la. Ahí está. Ahí está. Se ve perfecto. Ahí está. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a esta invitación a la doctora Prioto como la directora de la Escuela de Posgrado y en especial a usted, doctor Pablo Quijena, por la invitación personal que hizo para compartir estos seminarios web llamados webinarios. Bien, bueno, hemos recibido un montón de datos, imágenes en el primer disertante, muchos datos técnicos del segundo disertante, y ahora yo, ¿qué voy a tratar de hacer? De todos esos datos, llevarlo a lo terrenal, llevarlo a lo fáctico, llevarlo a lo práctico. Y eso lo vamos a lograr haciendo un análisis desde que el odontólogo general, porque usted, doctor, nos pidió que esto fuera dirigido al odontólogo general. Desde que el odontólogo general debe pensar en prescribir, en indicar un estudio tomográfico volumétrico diascónico, hasta poder interpretarlo. Entonces, la primera pregunta que uno se debe hacer como odontólogo es cuándo y cómo solicitar un estudio como tomográfico diascónico. ¿Cuándo debo solicitar un estudio tomográfico? Cuando entendamos que la clínica y métodos imagenológicos no de alta complejidad no alcanzan para poder construir un diagnóstico o para poder hacer una planificación correcta de un tratamiento que está tan de moda ahora el flujo digital. Pero cuando hacemos esa selección de la técnica, tenemos que tener muchas consideraciones antes de indicar una tomografía y no hacer, como ya lo mencionaron los otros disertantes, un uso indiscriminado de este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque usan radiación ionizante. Y la radiación ionizante no es inocua para nuestro cuerpo. Yo les voy a dar un ejemplo porque a mí me gusta mucho la enseñanza mediante el uso de ejemplos. Una copa de vino en un adulto, es más, está indicada hasta por un cardiólogo famoso. Pero si yo les digo que les voy a dar una copa de vino a un niño de 4 años, la respuesta suya va a decir, usted me parece que está equivocado. Y si establecemos un paralelismo entre la copa de vino y la radiación ionizante, vamos a llegar a una conclusión que, si yo le doy a un niño de 4 años una copa de vino, voy a tener efectos indeseables y quizás que hasta tenga secuelas. No así si se le doy a un adulto mayor. Entonces, cuando voy a prescribir una tomografía diascónico, voy a tener muy en cuenta la dosis absorbida que puede llegar a tener el paciente. Si la clínica, si las imágenes bidimensionales de técnicas intra o extrabucales no me alcanza, ahí se transforma en imperativo la prescripción de una tomografía diascónico para yo poder construir un diagnóstico o bien para planificar mi trabajo. Otro punto que tengo que tener en cuenta es el aspecto legal de las responsabilidades de odontólogo que tengo en cuanto a la interpretación del estudio tomográfico, que va relacionado con cómo solicitar un estudio tomográfico diascónico. ¿Qué voy a tratar de solicitar siempre? La zona problema. Si la zona problema es una bien delimitada, pido el estudio tomográfico de ese sector. Voy a irradiar menos al paciente, voy a hacer de la aparatología va a tener menor gasto, porque va a tener menos emisión de radiación, entonces la vida útil de ese aparato va a ser mayor, y me voy a desligar la responsabilidad de la interpretación de todas las imágenes, de todos los datos adquiridos en ese estudio. Porque como odontólogo, cuando pedimos una tomografía de ambos maxilares,
somos responsables de cualquier patología o anomalía que tenga el paciente en el momento que le hicieron la adquisición de datos. Esto es algo que a veces no lo contemplamos, no lo tenemos en cuenta, y estamos solicitando, porque es algo que estamos viendo, estamos solicitando estudios tomográficos indiscriminadamente. Entonces, no es para asustarlos, sino que les quiero hacer llegar los aspectos legales que también encierran cuando nosotros estamos solicitando un estudio tomográfico. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? La edad del paciente. La edad del paciente. ¿Por qué? No es lo mismo la dosis que se va a usar en un paciente niño, en un paciente joven, en un paciente adulto mayor o en un paciente anciano. Y muchas veces, cuando nosotros necesitamos ciertos detalles o hay ciertas situaciones especiales, por ejemplo, disminuir los artefactos, o bien en zonas en donde se han realizado injertos para encontrar el volumen óseo correspondiente, es preciso y es necesario hacer un ajuste de la dosis. ¿Bien? Entonces, todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. Con respecto a la dosis, un tema que quiero dejar en claro para que no se confunde el odontólogo general, porque a lo mejor trata de hacer una ecuación en decir, bueno, voy a proteger a mi paciente pidiendo un estudio que escuché por ahí que existe, porque algunas marcas lo tienen, que se llama ULD, Ultra Light Dosis, dosis ultra baja. Pero si yo pido este estudio para hacer un diagnóstico, estoy cayendo en un error. ¿Por qué? Porque al usar una dosis tan baja, detalles finos, nítides, no la vamos a encontrar. No la vamos a obtener. Entonces ese estudio para diagnóstico no nos va a servir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que tener siempre en cuenta que los estudios de ultra baja dosis van a estar limitados para controles a distancia de ciertos tratamientos. ¿De acuerdo? En todo este camino desde la prescripción, también debemos pasar por una etapa de conocimiento de qué aparatología disponible tenemos en la ciudad en donde estamos viviendo para realizar este estudio tomográfico. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos de ciertas características técnicas para obtener una buena imagen y vamos a canalizar a nuestro paciente hacia un lugar determinado, sin entender esto como que hay fines comerciales de por medio para beneficiar al odontólogo. ¿Se entienden? Tenemos que conocer si estamos en un centro poblado. Hoy en todas las ciudades de más de 40.000, 50.000 habitantes, tenemos uno, dos y hasta tres aparatos tomógrafos diascónicos. Entonces, es importante saber qué prestaciones tiene cada uno de estos aparatos. Eso es una tarea que es inherente al odontólogo de entender e informarse para direccionar el estudio. ¿Con qué nos tropezamos a veces? Que la cobertura del paciente es en determinado lugar. Y bueno, con eso tenemos que lidiar y nos tenemos que adaptar también a estas situaciones. Pero cuando tenemos la libertad de poder elegir o direccionar al paciente, lo vamos a hacer donde la imagen que obtengamos sea la mejor. Voy a destacar algo. Hay muchos centros en donde tienen muy buena aparatología, pero el capital humano es muy variable. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay lugares en donde la aparatología es muy buena, pero el manejo técnico de la adquisición de datos no es el mejor. Entonces eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. O dentro de los mismos servicios hay técnicos, porque van rotando los técnicos durante el día de atención, hay técnicos que son muy, muy avesados y obtienen muy buenos estudios, y otros en el mismo lugar, con la misma aparatología, no llegan a obtener el estudio que encontramos con el otro técnico. Una pregunta, un interrogante que se deben hacer. ¿Debo establecer una comunicación directa con el personal que realizará el estudio imagenológico
Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y la comunicación directa es mejor que un informe detallado de la prescripción. La prescripción tiene que ser lo más completa posible, pero si podemos lograr la comunicación directa con el técnico que va a realizar la adquisición de datos, eso sería lo más importante. ¿Por qué? Deben entender, porque toda esa explicación técnica le vamos a dar una utilidad práctica. Se habló, los dos disertantes anteriores hablaron del campo de visión, el FOV. Cuando son aparatos, que es la mayoría que hay en la ciudad y en esta ciudad de Córdoba y en Argentina, sobre todo en el interior de la Argentina, son aparatos con FOV pequeños. Entonces, al ser un FOV pequeño, la imagen, hay que hacer un pegado entre la adquisición de datos de un FOV, otro FOV y otro FOV, tienen que unirse. A ver, para hacer un ejemplo de la vida diaria, ustedes todos tienen un teléfono celular que tiene una cámara de fotos. Veo que hay una opción que dice panorámicas. ¿Qué es lo que hace la panorámica? Sacamos, hace como, funciona el teléfono como un gran angular, y con porciones de datos, vamos rotando, vamos haciendo una toma, otra toma, otra toma y otra toma, y luego un software hace, pega, junta y hace una imagen panorámica completa. Lo mismo hace el estichado que se llama, o el cosido, lo mismo hace el técnico de pegar las imágenes obtenidas con el corrimiento del FOV. Entonces, ¿por qué es importante la comunicación directa? Y no poner solamente solicito, como ponen cada vez más simplificado CBTC, solicito tomografía de ascónico de hemimaxilar superior derecho, zona de tal elemento. La indicación, la prescripción tiene que ser lo más completa posible, o bien lograr una comunicación directa con la persona que va a realizar el estudio. De esa manera, no va a tener que volver el paciente a realizar una nueva exposición para obtener lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque ha ocurrido, vemos nosotros que nos dedicamos a esto, vemos muchos estudios que se deben repetir porque el estichado justo que llegó, se formó en la zona problema. Y la comunicación es la misma que tenemos con nuestros técnicos dentales. ¿Cómo es la comunicación que tenemos con el técnico dental? Es fluida. Le pedimos detalles finos, detalles microscópicos. Y también podemos hacer, y debemos hacer, y debemos entrenarnos, y debemos romper esos mitos de que no, hacemos la prescripción y ya está. No. En todos los congresos que estamos participando, se escucha eso. Los técnicos piden a grito la comunicación directa con el odontólogo para realizar los estudios imaginológicos. Sobre todo ahora que hay tanta tecnología y hay tanta evolución del software. Entonces, decidimos prescribir un estudio tomográfico diascónico. Hacemos la prescripción detallada, hacemos la comunicación con el técnico, seleccionamos el lugar donde vamos a direccionar a nuestro paciente, porque es toda una ventaja imaginológica, le hacen la adquisición de datos al paciente, teniendo en cuenta cada una de las disciplinas, acá hay que estar muy, muy atento en cuanto a las prescripciones, y no caer en errores de, o no tener un entendimiento de qué imagen voy a recibir si yo solicito cierta resolución. Por ejemplo, si yo quiero ver una fractura en un elemento dentario, no voy a pedir un estudio tomográfico diascónico de macizo craneal completo. ¿Por qué? Porque sé que tiene una resolución de 300 micras. Y conceptualmente debo recordar que con 300 micras de resolución, una fractura que no tenga desplazamiento en un elemento dentario, no la voy a ver. Y voy a dar un mal diagnóstico y voy a planificar un pésimo tratamiento. Entonces, si yo deseo ver una fractura, ¿por qué? Porque sabemos que algunas fracturas condicionan la extracción del elemento dentario.
y cuando no tenemos mucha clínica y o imaginológicamente con técnicas tradicionales no llegamos a dar el diagnóstico y no estamos decididos, dado que tenemos tecnología, no estamos decididos a hacer una cirugía exploratoria como hacíamos años atrás, que no estaban estos medios diagnósticos, anestesiamos, hacíamos un colgajo, yo ya tengo más de 30 años de ejercicio de la profesión, y hacíamos un colgajo, levantamos y observamos directamente si estaba la fractura o no. Hoy evitamos, podemos evitar este procedimiento quirúrgico invasivo y solicitamos un estudio tomográfico. Pero debemos recordar que la resolución que tenemos, la resolución que vamos a pedir, tiene que ser acorde a el tipo de diagnóstico que estamos nosotros pesquisando, como en este caso, una fractura. Si tengo un paciente politraumatizado, lo más importante sería pedir una tomografía de cráneo completo, o ahí yo me inclinaría por una multi-slide, una tomografía médica. Bien. Entonces, todos esos datos son los que tenemos que manejar como odontólogos generales al momento de prescribir el estudio tomográfico. Bueno, haciendo ya una síntesis y un avance en todo esto, determinamos que necesitábamos sí o sí un estudio tomográfico, hicimos la prescripción correcta, derivamos al lugar correcto, el técnico se comunicó con nosotros, hizo una adquisición de datos impecables, y bueno, y ahora, ¿cómo recibimos nosotros esos datos? Lo vamos a recibir de dos formas, o por soportes portátiles, como es un DVD o un pendrive, o mediante entregas digitales, que son de dos formas. Los centros de avanzada tienen entregas digitales por parte que te envían el pack, lo tienen en entregas digitales que nosotros podemos acceder con un código o accedemos con los datos del paciente, datos que le dan en el centro, entramos al portal de entrega digital del centro de estudio y desde allí podemos ver las imágenes. O bien, recibiendo un correo electrónico en centros más pequeños, no tienen contratado los servicios de entregas digitales, entonces les envían el PACS mediante el uso de programas como el WeTransfer. Hay muchos programas que son programas compresores que pueden enviar los datos, pero ¿qué resulta? Cuando recibimos esos datos, empiezan muchas veces las dificultades para el manejo de los mismos. ¿O no es así? Sí, claro que están ustedes con esa problemática. El paso siguiente que debemos hacer es descargar los datos a nuestra computadora personal y si es en modo portátil el dato que trajo por un DVD o un pendrive, entregamos al estudio el paciente. Nunca olviden esto, el estudio es del paciente. Nosotros como profesionales debemos recibir el estudio y en nuestra computadora, no hace falta que sea inmediatamente, que lo hagan en el momento que el paciente se lo entrega, pero sí en la próxima consulta, descargan los datos a su computadora personal y le entregan el estudio al paciente, porque es del paciente el estudio. También deben hacer el descargo del visualizador. ¿Cómo se descargan los datos? Y acá es cuando ustedes tienen que entender y deben entender que, al igual que con el manejo del próximo paso, que es cómo veo las imágenes, que es a través de visualizadores, necesitan dos etapas. Una formativa, que lleva bastante tiempo, y la otra de entrenamiento. Entonces, todo este flujo digital demanda de parte del odontólogo un ayornamiento, llamémosle, usando un populismo, un vocablo popular, un ayornamiento en lo que es lo formativo y el entrenamiento de cada una de estas partes. Porque si no, los vamos a renegar y vamos a invertir más tiempo en tratar de ver una imagen que hacer el procedimiento de tratamiento que tenemos planificado hacer. ¿De acuerdo? Una vez que hemos recibido los datos, tenemos que tener en cuenta dos cosas. El hardware y el software. El hardware, ya el doctor Flesia fue muy, muy claro. El hardware, ¿qué es lo que es? Es la capacidad computacional que tenemos.
Consejos que damos, porque muchas veces no pueden correr, nosotros llamamos correr por el estudio, significa navegar por el estudio, se enlentece la máquina, aún teniendo los requerimientos que pide el fabricante. Sucede que muchas veces, aún con el requerimiento de los fabricantes, su máquina la tienen que llevar al técnico para que la repase, que la limpie, porque a veces, muchas veces, sin querer, recibimos virus y que enlentecen todos los procesos computacionales. Entonces, tienen que tener esto en cuenta. Si tienen una máquina con los requerimientos mínimos necesarios y está lenta, llévenla al técnico que repase esa máquina, que la limpie. ¿Bien? Rehacer, como se llama. Por un lado. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es la compatibilidad que tienen ciertas máquinas con ciertos estudios paquetes de datos de tomografías. Por ejemplo, si usan Mac, el único estudio tomográfico que es compatible directamente con Mac es PlanMeca. No intenten abrir CardStream, no intenten abrir Sirona, no intenten abrir Cabo, no intenten abrir Batech, no intenten abrir CardStream, porque no van a poder, el sistema operativo iOS es solamente compatible con PlanMeca. Bien, entonces, si tienen ese hardware, van a tener que, o si tienen esa máquina, van a tener que hacer una partición de disco y ponerle Windows, o bien tener otro tipo de máquinas. Bien. En cuanto al siguiente paso, que es, ¿cómo descargamos los datos? Y los datos tenemos que descargar, abrir las carpetas, buscar lo que se llama data, cuando tocan data habrá imágenes, se abre una carpeta que dice imágenes, y eso es lo que deben descargar, o descargar toda la data. ¿Bien? ¿Y qué hacen después con esos datos del paciente? Pueden hacer dos cosas, o lo dejan en una carpeta donde tienen archivadas todas las tomografías, o bien, desde allí, directamente, si tienen descargado el visualizador de ese estudio tomográfico, hay una herramienta en el visualizador que dice agregar imágenes, pueden agregar imágenes y ya tienen directamente la data de ese paciente en el visualizador. Entonces, repasamos. Derivamos al paciente con el estudio tomográfico, el paciente vuelve con un paquete de datos o recibimos esos datos por vía web, los bajamos a nuestra computadora personal, entregamos el estudio si era en soporte físico, se lo entregamos al paciente, y ahora viene la otra etapa que es interpretar la imagen, que es donde nos encuentran ustedes con situaciones, y hay veces que esas situaciones los molesta, los incomoda, porque no estamos hablando con especialistas, el especialista tiene un manejo, no en diagnóstico por imagen, el especialista en implantes o en endodoncia tiene un manejo fluido con esto, pero el odontólogo general, como es que a donde va dirigido este webinario, no tiene ese entrenamiento. ¿Qué sugerencia les doy? ¿Y qué consejo les doy? ¿Y qué advertencia también? Los visualizadores hay muchos tipos. Hay unos que vienen directamente son propios de la marca, que le llamamos nosotros los enlatados, son propios de la marca del tomógrafo. Y hay otros que son visualizadores genéricos. Los visualizadores enlatados, todos son intuitivos. Pero les comento algo. Entender las herramientas que tiene un visualizador, que son comunes a todas, hay similitudes. La única diferencia que tienen un visualizador de otro es cómo están representados los iconos, nada más. Pero las funciones son las mismas, porque los cortes son los mismos, porque las herramientas son las mismas. Entonces, para manejar un visualizador, lo que yo sugiero es que primero tengan la formación. Formarse y conocer todas las herramientas de un visualizador demanda un tiempo
sin entrenamiento, solamente adquiriendo datos, demanda un tiempo de aproximadamente una carga horaria de 8 horas. De recibir los datos, de conocer todas las herramientas. Luego a eso hay que agregarle el entrenamiento de cada una de las herramientas. Una vez que han hecho esa formación y ese entrenamiento, van a tener fluidez ante los estudios y van a poder correr rápidamente. En cuanto a los visualizadores genéricos, nosotros usamos mucho uno que se llama Radian, que yo sugiero que lo bajen. Es libre, es gratuito, la última versión es muy completa, no le envidia a ninguno, no le envidia nada en cuanto a herramientas, da los visualizadores a los software enlatados, le faltan algunas herramientas, sí, y no tienen la precisión que tienen los visualizadores enlatados, los propios de cada tomógrafo. Pero nos permite en algunos casos en donde necesitamos hacer una medida rápida, en donde hacemos una visualización rápida previa a un procedimiento, estos visualizadores genéricos les aseguro que les van a simplificar la vida. ¿Por qué? Porque en definitiva muchas veces invierten más tiempo en el estudio tomográfico que en el procedimiento odontológico. Bien, bueno. Yo creo que con esto hemos hecho un recorrido desde la prescripción hasta la visualización. El flujo digital demanda conocimientos claros de anatomía y de la odontología analógica. A mí no me gusta cómo suena analógico, pero bueno, es un modismo que hay ahora. La odontología convencional, llamémosle, odontología 3D, como le dicen. Yo desde 30 años que me he recibido y desde estudiante, siempre la odontología fue 3D para mí, no desde ahora. Pero bueno, son neologismos que nos adaptamos y los usamos, como la palabra gold estándar y todas esas cosas, o curva de aprendizaje, que son palabras que están de moda y las usamos todos. ¿Bien? Entonces, hicimos un pasaje desde la prescripción, la adquisición de datos, el manejo de los datos en nuestra computadora y la interpretación de los mismos. Y acá volvemos al punto que dejamos recién, es que tenemos que tener un conocimiento claro de la odontología y sobre todo de anatomía para poder entender esto. No, la odontología digital no nos simplifica nada. Nos provee herramientas para tener esa actitud y para tener mejor predecibilidad de éxito en nuestros tratamientos. Bueno, con esto quiero hacer el cierre y pasemos ya a las preguntas que deben estar listas. El administrador, doctor Pablo, debe estar listo ya para administrar las preguntas. Bueno, perfecto. Justamente ahí Germán estuvo contestando todas las preguntas, así que si queda alguna, si querés dejar de compartir, José María, así podés ver el aula. Si queda alguna pregunta que puedan... yo en este momento no estoy con la computadora, por lo tanto no puedo ver el chat, pero creo que Germán respondió todas las preguntas. Si alguien las quiere preguntar. Sí, sí. ¿Desde qué edad se puede solicitar el estudio de COMBI? Y yo personalmente opino que después de la pubertad. ¿De acuerdo? Excepto que el paciente tenga un traumatismo o tenga una lesión grave. Es mi opinión personal. Veo que están sometiendo a niños a radiación en forma innecesaria. Quieren medir el volumen aéreo. Bien, yo pregunto, si el ORL es con esa medida, ¿qué ventajas tengo en el tratamiento con el ORL? Es para tener un dato nomás, que nos sumas o no nos suma. ¿Entiende? Entonces,
cuando es un paciente traumatizado que tiene un edema cerebral, pero por supuesto que vamos a prescribir así tenga 2 años, así tenga 1 año. Pero yo personalmente pienso en proteger en la radioprotección y no usar como medio diagnóstico a la tomografía en forma indiscriminada. Para tener datos, para hacer trabajo, para investigar. Seamos cuidadosos. Recuérdense el vaso de vino. A los 40 años lo tomamos, es saludable. A los 2 años es ecualizante. Perfecto. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, ahí han estado los saludos y demás. Y de los disertantes, si alguien quiere decir algo más. Bueno, yo, Pablo, una vez más quería agradecer una vez más a vos, a Pablo, a la doctora Prioto. Y cuando hablé de personas que hacían posible la parte computacional, también la estoy viendo a Analía Rey, le mando un saludo y muchas gracias por los servicios prestados. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno. Entonces damos por concluida la conferencia, agradecemos muchísimo la deferencia de los 3 disertantes que nos han acompañado y los invitamos a próximas actividades que la Escuela de Posgrado está realizando. Bueno, Analía, si podés dejar de grabar ya y saludamos a todos